A esta hora se inaugura en Bogotá el Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, el centro de oncología más grande y más moderno de América Latina. Dignificar el cáncer. Esa es la bandera del nuevo Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Nuestra propuesta es poder hacer todo en las mismas instalaciones, mejorando de esa forma la oportunidad en los tratamientos y los resultados clínicos para los pacientes y, por supuesto, la experiencia de un paciente y su familia cuando todo ocurre en la misma instalación. Este centro de tratamiento e investigación está pensado para el paciente y su familia, que también sufren los efectos de la enfermedad. Por cáncer mueren 20 millones de personas por cada año. Eso le da una idea de la magnitud del problema. Eso es descomunal. Es la segunda causa de muerte más grave en todo el mundo y en Colombia desde luego también. Este centro oncológico, el más grande de Latinoamérica, puede atender 7.000 pacientes al año y busca convenios para atender usuarios de los regímenes subsidiado y contributivo. Cada EPS tendrá la oportunidad de conversar con las directivas de esta clínica y hacer los arreglos correspondientes. Y luego ya empezarán a enviar los pacientes y aquí se les dará la atención y las cuentas se formularán a las EPS. Este centro cuenta con 4 búnkeres para radioterapia, 9 quirófanos, 176 habitaciones, de las cuales 30 son para cuidados intensivos, así como un amplio laboratorio para la investigación genómica. Su costo fue de 1.400.000 millones de pesos y para su fundador, Luis Carlos Sarmiento Angulo, es una forma de retribuir a los colombianos.